Caro, juez supremo de la Corte Suprema de la República, amigo Juan de Dios Hernández, funcionario de la Gerencia General del Poder Judicial, señores presidentes de la Corte Suprema de Justicia de la República, no sin antes saludar a los jueces supremos aquí presentes y también expresar un saludo a todos los jueces de las diferentes instancias, así como también a los señores jueces de paz y a los trabajadores que se han congregado en este recinto, en este Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial. Siendo una de las preocupaciones del señor presidente del Poder Judicial, tema remunerativo y las condiciones de trabajo de todos los jueces, mediante la resolución administrativa de fecha 26 de septiembre de 2011, el señor presidente del Poder Judicial conformó una comisión de trabajo encargada de recibir, consolidar, analizar y hacer llegar a la presidencia del Poder Judicial del Perú las inquietudes de los diversos jueces y juezas de la República sobre el manejo presupuestal y la mejora de las remuneraciones y condiciones de trabajo de los magistrados. Esta comisión, conformada por el presidente del Poder Judicial, la viene presidiendo el señor doctor Roberto Luis Acevedo Mena, juez supremo titular de la Corte Suprema de la República, y los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de Arequipa, Lima, Loreto, y quien habla de la Justicia de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Me refiero a los doctores Jorge Luis Salas Arenas, Héctor Enrique de Lama More y Aldo Atarama Lonzoy. Esta comisión ha tenido dos reuniones de trabajo y ha podido consolidar los diferentes aportes que han remitido los magistrados de toda la República. Y en ese sentido, se elevó este informe al señor presidente del Poder Judicial, a efecto de que proceda de acuerdo al lineamiento que había fijado en la resolución administrativa que conformó esta comisión. Uno de los aspectos no resueltos y más sensibles en la agenda del Poder Judicial es precisamente la remuneración de todos los magistrados. De ahí que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial considero que ha tenido a bien en esta nueva coyuntura y a partir de la vigencia de la Ley 29.718 que regula la remuneración de los magistrados, incorporar este tema en la agenda de este Congreso Nacional de Magistrados, para que sea abordado democráticamente por este pleno que congrega a todos los magistrados de la República, en el que luego de un adecuado análisis se llegue a una sola propuesta del Poder Judicial que efectivice el derecho que tienen todos los magistrados a una remuneración que les asegure un nivel de vida digno de su misión y jerarquía, como lo establece la Constitución Política del Estado y lo regulaba la Ley Orgánica del Poder Judicial y también hoy lo contempla la Ley de la Carrera Judicial. Antes de precisar las propuestas recabadas por parte de la comisión encargada de este tema remunerativo, permítame brevemente precisar el estado de la cuestión y bajo este ámbito hacer un breve recuento de las disposiciones legales que han regulado la remuneración de los magistrados y que han generado preocupantes desigualdades remunerativas y consecuente vulneración de los derechos pensionarios de los magistrados, que han ocasionado un alto número de acciones judiciales y cuyas pretensiones, si bien han sido amparadas y algunas en parte, estas muchas de las veces han resultado declarativas. Veamos entonces, bajo esta exposición, presentar los antecedentes legislativos que han venido regulando la remuneración de todos nosotros los magistrados. En primer lugar, debemos destacar lo contemplado en el artículo 186 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
este dispositivo establecía los derechos de los magistrados. Entre ellos, recordemos que el inciso quinto establecía que uno de los derechos de los magistrados era el de percibir una remuneración acorde con su función, dignidad y jerarquía. Y para esos fines se estableció una escala remunerativa porcentual. Y así se estableció que el haber de los vocales superiores es del 90%, de los jueces especializados o mixtos del 80% y jueces de par letrado el 70% del haber total de los vocales supremos respectivamente. Y se estableció además la suma de 16 haberes mensuales al año, siendo uno por vacaciones, Navidad, escolaridad y fiestas patrias. Sin embargo, esta escala remunerativa y el número de haberes anuales solo fue declarativo, ya que nunca se pudo efectivizar. Posteriormente, ya en a septiembre del año 2001, se publicó el decreto de urgencia 114-2001, que estableció una nueva escala de ingreso de los magistrados, el mismo, que tenía como fundamento que a la fecha los magistrados no percibían una remuneración acorde con sus elevadas responsabilidades y no reflejaba el hecho de que están impedidos por prohibición constitucional el desempeñar cualquier actividad pública o privada, con la sola excepción de la docencia universitaria. Es decir, ya en este decreto de urgencia se reconocía el derecho de los magistrados a percibir una remuneración acorde a la labor altas funciones jurisdiccionales que desempeñaba, y se establecía que debía tener una remuneración de este orden dada la exclusividad de la función jurisdiccional. Y así se fijó un ingreso con tres conceptos. Esto es, la remuneración, que comprende los conceptos de acuerdo a la planilla única de pago de remuneraciones, el bono por función jurisdiccional y los gastos operativos. Estos últimos entendidos como las entregas dinerarias orientadas a solventar los gastos que demande el ejercicio de las funciones de los magistrados. Se estableció también en este decreto de urgencia una rendición de cuentas de los gastos operativos. Y si bien mediante esta ley se incrementó en forma sustancial los ingresos de los magistrados en los diferentes niveles, sin embargo, como la misma ley en forma expresa lo estableció, los gastos operativos no tienen el carácter excepcional ni remunerativo, así como tampoco sirven de base de cálculo para ningún beneficio, lo cual ha tenido, como todos sabemos, una incidencia negativa en la compensación por tiempo de servicio y la pensión de cesantía o jubilación. Además, esta disposición legal trajo como consecuencia una grave desigualdad en los ingresos de los magistrados, generando una diferenciación entre los ingresos de los magistrados titulares con los ingresos de los magistrados provisionales y también de los suplentes, hoy conocidos como jueces supernumerarios. De tal manera que en mérito a esta escala remunerativa, lo que percibía en ese entonces, o se fijó en ese entonces, un total de ingresos brutos en el orden de siguiente: al vocal supremo, la suma de 26.100 megasoles; el vocal superior, 12.008 megasoles; el juez especializado mixto, la suma de 9.008 megasoles; el juez de paz letrado, 6.208 megasoles, que son los haberes que a la fecha nosotros recibimos. Posteriormente, mediante ley 28.212, publicada el 27 de abril del 2004, en su artículo 4, inciso B, y en el demás dispositivo de esta norma, se creó la unidad remunerativa del sector público. Se reguló los sueldos de los jueces supremos en 6 unidades remunerativas del sector público. Y aquí quiero brevemente incorporar un dato que es necesario tener en cuenta para los efectos de los debates complementarios, el que en mérito a los decretos supremos 082-2010 PCM y 074-2011 PCM, este concepto fue cambiado por la unidad de ingreso del sector público y se fijó dicha unidad en la suma de 2.690.
A renglón seguido, el 6 de diciembre del 2006, se publicó el decreto de urgencia 034-2006. Y mediante este dispositivo legal, se fijó los ingresos por todo concepto, entre otros, de los jueces supremos, en la suma de 15.600 nuevos soles. Y en esta ley se estableció que los magistrados de menor nivel mantienen el monto fijado por el decreto de urgencia número 114-2001. Es decir, se afianzó legalmente la escala remunerativa que actualmente tenemos los magistrados, es decir, por los tres conceptos de remuneración, bono por función jurisdiccional y también el concepto de gastos operativos. En este citado decreto de urgencia se estableció que el bono y los gastos operativos no tienen carácter remunerativo y pensionado. Con lo cual, la remuneración de los magistrados supremos se vio ostensiblemente disminuida en un monto total de 15.600, manteniendo los tres conceptos antes citados, esto es, remuneración en la suma de 6.700, bonos 6.300 y gastos operativos 2.600. Llegamos a la ley 29.718, que fue publicada, como recordarán, el 25 de junio del 2011. Esta ley, que regula el régimen de remuneraciones de los altos funcionarios y autoridades del Estado, reguló las escalas remunerativas siguientes. El juez supremo, 6 unidades de referencia del sector público. El juez superior, 81% de lo que percibe el juez supremo. El juez especializado mixto, 58%. Y el juez de paz letrado, el 40% de lo que percibe el juez supremo. Esta ley, en lo que corresponde a los ingresos de los magistrados, excepto los jueces supremos, ha tenido un impacto en el ingreso neto mensual. Desde que se disminuyen los ingresos netos de los jueces, tal como se aprecian en los cuadros que presentamos. La escala remunerativa, en aplicación de esta ley 29.718, es la siguiente. Juez supremo, 15.600. Juez superior, 12.636. Juez especializado mixto, 9.048 nuevos soles. Y juez de paz letrado, 6.240 nuevos soles. Además, si se compara las remuneraciones brutas, da la impresión, a simple vista, que la ley 29.718 es favorable a los jueces. Y ahí podemos ver en los cuadros de ingresos actuales, en el caso de los presidentes de corte, que a la fecha perciben 15.015 nuevos soles, con la ley 29.718, sus ingresos serían 12.636. El juez superior titular, de 12.005 nuevos soles a 12.636, y aquí sí hay que hacer una breve énfasis en que ya se elimina esa inequidad, esa desigualdad que existe en el trato remunerativo entre los jueces titulares con los jueces provisionales y también con los jueces supernumerarios. De ahí que en estos cuadros ustedes van a ver que tanto el juez superior como el juez superior supernumerario, es decir, provisional y supernumerario, percibiría el mismo ingreso que lo que percibe un titular y así también sucesivamente en los demás niveles. Ahora, si se compara la remuneración neta mensual que vienen recibiendo o que venimos recibiendo actualmente todos los jueces y juezas, así como con la que se recibiría por la aplicación de esta ley 9.718, vamos a encontrar una diferencia importante. Miremos si no los cuadros. El ingreso bruto mensual del juez superior actualmente es 2.005 nuevos soles. Y con la ley 29.718 sería 12.636 nuevos soles. Y el monto neto mensual actualmente es, en los jueces superiores, 10.766.41 nuevos soles,
y con la ley 29.718 sería 8.716.32, con lo cual el impacto sería de disminución en la suma de 2.050 nuevos soles menos de lo que actualmente percibimos. Y así, en las mismas escalas, a nivel de juez especializado mixto, recibiría una suma de 1.717 nuevos soles menos de lo que percibe actualmente, desde que a la fecha neto el juez de esta instancia recibe la suma de 8.191.41 y con la ley 29.718 recibiría la suma de 6.473.76. En ese sentido también, el juez de paz letrado vería disminuido el ingreso neto mensual que percibe. De los 5.664.39 que recibe neto, con la ley 29.718 recibiría la suma de 4.543.80 nuevos soles, es decir, 1.120.59 soles menos aproximadamente. Sin embargo, esta ley tiene también un impacto en la caja fiscal, porque esta ley, como ya se ha indicado, permite un ingreso remunerativo único, desde que preserva, además, el derecho a la igualdad en el trato remunerativo, tanto para los jueces provisionales como para los jueces supernumerarios. Y además, esta ley satisface las expectativas de cesantía o jubilación desde que la compensación por tiempo de servicios se calcularía en función de la remuneración anual, de una remuneración anual, y de igual manera esto podría incidir en un incremento de la pensión de jubilación, aun cuando exista un tope en el régimen de la ley 2530 a 2 UIT. Esta ley ha sido recibida con cierto beneplácito por algún sector de magistrados, y me refiero concretamente a aquellos magistrados que están en la etapa de jubilación. Y también ha despertado, hay que decirlo, la expectativa de magistrados que están sopesando la decisión de cesar para obtener una compensación por tiempo de servicios bajo este monto remunerativo. Pero sí existe una gran preocupación en la gran mayoría de magistrados por ver disminuido el ingreso neto mensual, que de ninguna manera, a mi juicio, se vería compensado con las gratificaciones de fiestas patrias y Navidad, que es lo que se resaltan aquellos magistrados que están de acuerdo con la vigencia de esta ley, porque sumando las gratificaciones de fiestas patrias y Navidad, considera que con eso se genera una compensación del ingreso anual, cosa que de mi parte, muy al margen de la posición de la comisión, yo considero que esto no es así. A esta coyuntura, se ha sumado la sentencia recaída en un proceso de cumplimiento seguido por la Asociación Nacional de Magistrados, que dispone el acatamiento de los artículos 82, 186 y 193 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de fecha 10 de agosto del 2011. Que ha despertado mucha expectativa en los magistrados a nivel nacional. Sin embargo, es necesario advertir que esta acción de cumplimiento solo fue interpuesta contra el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y no se incluyó en ella, como parte de una relación procesal, al Ministerio de Economía y Finanzas. De ahí que podrían surgir una serie de situaciones que podrían llevar, digo, en términos condicional, a una sentencia de orden solo declarativa. Además, a efectos de establecer y fijar las remuneraciones que tenemos en la estructura jerárquica actual a partir de los jueces supremos hacia abajo, es necesario precisar que los jueces supremos actualmente reciben un bruto mensual, según las informaciones de la gerencia, en la suma de 27.117.20 nuevos soles.
Y esto se desagrega en el siguiente sentido. Perciben un ingreso mensual de 15.600 nuevos soles, una asignación por función jurisdiccional de 7.617.20 nuevos soles. Y en mérito a lo que establece el artículo 187, un bono de 3.900 nuevos soles que suman un total bruto mensual de 27.117.20 nuevos soles. Sin embargo, los descuentos llevan a que el neto mensual del ingreso remunerativo de un juez supremo sea la suma de 18.626.70 nuevos soles. Esta suma, a mi juicio, comparando con las remuneraciones de Iberoamérica, están en verdad en el punto medio hacia abajo. Y si no, comparemos nada más con un país centroamericano. Y me lo decía aquí uno de los jueces supremos de Costa Rica, que ha estado invitado en calidad de ponente, que el juez supremo en este país centroamericano recibe nada más ni nada menos que la suma de 12 mil dólares mensuales como remuneración en su condición de juez supremo. Y un juez de apelaciones, una remuneración que supera los 6 mil a 7 mil dólares mensuales. Es decir, tienen un trato remunerativo muy superior al que tenemos aquí en nuestro país. En este breve recuento es necesario hacer presente que la Corte Suprema de la República, en el ejercicio de su iniciativa legislativa, presentó al Congreso de la República un proyecto de ley presentado por acuerdo de sala plena del 31 de marzo de 2011. Y mediante este proyecto se propuso una escala remunerativa que es la siguiente. Se propuso que el juez supremo perciba 6 UISP, el juez superior 5 unidades, el juez especializado mixto 4 unidades y el juez de paz letrado 3 unidades. Y en este proyecto también se contempló además el pago de una asignación por función jurisdiccional diferenciada según el nivel jerárquico de los jueces, así como la progresividad en la implementación de dicha fórmula. Este proyecto, lamentablemente, no fue tenido en cuenta por el Congreso de la República y, según hemos verificado, ha dispuesto el archivamiento en la legislatura anterior, es decir, también en el ejercicio o en el funcionamiento de los congresistas que concluyeron sus funciones hacia el 27 de julio de este año. Y como conclusiones, y a partir de todo este recuento, luego de haberse contemplado los diversos aportes recabados por todos los magistrados, por todas las cortes que hicieron llegar sus propuestas, esta comisión ha concluido en lo siguiente, que en base a la información recabada se han encontrado las siguientes posiciones principales. Una de ellas es que el nuevo proyecto de ley sustentado en el acuerdo de sala plena de la Corte Suprema tomada el 31 de marzo del 2011, es decir, que se considere como una posición a efectos de dar un tratamiento remunerativo adecuado a los magistrados, el proyecto que fue presentado por la Corte Suprema en la legislatura pasada y que por la iniciativa legislativa que tiene la Corte Suprema podría volver a presentarla, desde que se considera que este proyecto de ley presenta una escala remunerativa que muy bien puede satisfacer las expectativas de todos los magistrados y a la fecha seguir manteniendo el mismo ingreso remunerativo neto que se percibe. Una segunda opción es la aplicación inmediata de la ley 29.718.
siempre y cuando contemple una asignación por función jurisdiccional que pueda compensar la diferencia del ingreso neto. Y la tercera opción es una aplicación progresiva de la ley 29.718 en 3 años, desde que la aplicación de esta ley en uno u otro sentido, es decir, en el segundo, la segunda propuesta y en esta, igual tiene un impacto serio en la caja fiscal. Y según los datos, los aportes que ha hecho nuestro amigo Juan de Dios, en este año llega al orden de 130, 140 millones de nuevos soles y el próximo año llega a la cifra de 250 millones de nuevos soles. Asimismo, se ha planteado como recomendaciones que el Poder Judicial deba contar con uno o más representantes en una comisión a crearse según el proyecto de ley del presupuesto del 2012. Esto es, de que en el proyecto de ley de presupuesto se viene contemplando la posibilidad de declarar una vacatio legis de esta ley 29.718 y la posibilidad de conformar una comisión en la que pueda participar también los representantes del Poder Judicial. Y por último, se recomienda que la comisión continúe trabajando con el apoyo del equipo técnico de la Gerencia General del Poder Judicial sobre las propuestas específicas relativas a las remuneraciones de los magistrados. Este es, colegas, el informe que ha elaborado la comisión antes mencionada y que se ha hecho llegar a la presidencia de la Corte Suprema y se pone a consideración de ustedes a efecto de que en este pleno o en las comisiones de trabajo que se realicen se pueda de alguna manera condensar estas propuestas y llegar a arribar a una sola propuesta que permita viabilizar un trabajo más ordenado, coherente y con mejores auspicios en la probable comisión que pueda ser aceptada a partir de esta disposición antes mencionada que ya contiene el proyecto de ley de presupuesto del año 2012. Muchas gracias.